El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 2 de abril conmemoramos a San Francisco de Paula. Nació en un pueblecito llamado Paula en Italia en el año 1416. Cuando tenía unos pocos años, se enfermó gravemente de los ojos. Se encomendó junto con sus padres a San Francisco y este santo le obtuvo de Dios la curación. En acción de gracias, se fue a los 14 años en peregrinación a Asís y allá recibió la inspiración de convertirse en ermitaño, dedicado a rezar y a hacer penitencia. Se retiró a la montaña y ahí permaneció durante 5 años, rezando, meditando y alimentándose solamente de agua y de hierbas silvestres y durmiendo sobre el duro suelo, teniendo por almohada una piedra. Pronto varios hombres siguieron su ejemplo. Francisco tuvo que fundar varias casas para sus religiosos y en todos sus conventos puso una consigna o ley que había que cumplir siempre. Decía así: Cuaresma perpetua. Esto quiere decir que en la alimentación se debían hacer las mortificaciones que antiguamente se hacían en Cuaresma con el fin de fortificar la voluntad. Miles de hombres decidieron abandonar la vida pecaminosa del mundo e irse a la comunidad religiosa fundada por San Francisco de Paula. Así como San Francisco de Asís les había puesto a sus religiosos el nombre de hermanos menores, San Francisco de Paula les puso a los que pertenecían a su comunidad el nombre de hermanos mínimos. El Divino Espíritu le concedió a nuestro santo de este día el don de hacer milagros, de hacer curaciones y el don de profecía. El Papa Pablo VI dijo en el año 1977 que San Francisco de Paula es un verdadero modelo para los que tienen que llamarles la atención a los gobernantes que abusan de su poder y que malgastan en gastos innecesarios el dinero que deberían emplear en favor de los pobres. Por muchos años, nuestro santo recorrió ciudades y pueblos llevando los mensajes de Dios a las gentes, y en aquellos tiempos, como ahora, había alcaldes, gobernadores, ministros y hasta jefes de Estado que abusaban de su poder y gastaban los dineros públicos para enriquecerse o para hacer gastos inútiles y conseguir lujos en vez de socorrer a los necesitados. A ellos les iba recordando nuestro santo que a cada uno le dirá Cristo en el día del juicio aquellas palabras que dijo en el Evangelio: dame cuenta de tu administración. También le recordaba esta frase del Apocalipsis: he aquí que tengo y traigo conmigo mi salario, y le daré a cada uno según hayan sido sus obras. Todo esto hacía pensar muy seriamente a muchos gobernantes y los llevaba a corregir los modos equivocados de proceder que habían tenido en el pasado. El santo logró convertir a Luis XI antes de su muerte. Este quedó tan agradecido que nombró a Francisco de Paula como director espiritual de su hijo, el futuro Carlos VIII, rey de Francia. Murió nuestro santo de este día el día 2 de abril del año 1507. El pueblo empezó inmediatamente a proclamarlo como santo y los milagros empezaron a sucederse. 12 años después de su muerte, fue proclamado santo por el sumo pontífice León X en el año 1519. Hoy también la Iglesia hace memoria de San Juan Paine, presbítero y mártir, San Nicesio de Lyon, obispo, San Abundio de Como, obispo, San Teodosia de Cesarea, virgen y mártir.